¿Qué onda, mono? ¿Cómo estás? Bonitos y fríos días desde Silent Hill. Bueno, desde París, pero casi casi es lo mismo. Este video trata sobre la inspiración, de dónde obtenerla y qué hacer si de repente me quedé bloqueado y ya no tengo inspiración y ahora cómo continúo con mi historia, con mi libro, con mi obra de arte, con mi canción, etc. Y si este clima no te inspira a quedarte en tu casa todo el día o a crear un videojuego de terror, no sé qué va a inspirarte a hacerlo. Entonces, ¡comencemos! Muy bien, pues ya estoy adentro de mi casita, resguardado del frío. No sé a quién se le ocurrió que en un clima como este y en este terreno llegó hace miles de años y dijo: ¡Ja! Hace un montón de frío, hay neblina, nos estamos congelando. Creo que es un buen lugar para fundar una ciudad, no tengo idea. Muy bien. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Omar Castillo, soy autor e ilustrador de un libro que se llama Crowloom Multiverse, la fortaleza del dragón, que es este que tengo aquí. Y actualmente estoy trabajando en París como asistente de español, es decir, profe, bueno, achichintle, del profe de español para alumnos franceses. Y muchas personas me han preguntado, oye, ¿de dónde te inspiraste o de dónde sacaste inspiración para hacer el libro, para escribir la historia y para hacer los dibujos? Porque yo también dibujo y estas son ilustraciones que yo hice. Entonces, de lo que se trata este video es, si tú escribes, si tú dibujas, si tú eres pintor, artista, escultor, músico, pues seguramente habrá llegado un punto de la vida en el que te quedas sin ideas y que dices, ¿y ahora cómo sigo? ¿De dónde saco inspiración? Y de eso es de lo que se trata este video. Entonces, primero que nada, muchas gracias a las personas que ven este canal, a las personas que siguen mis videos. Gracias Emanuel, porque me manda correo siempre cada que subo video. Gracias Maffer por tus consejos y por ayudarme a hacer mejores videos cada vez. Y gracias Alba por ver los videos y por siempre compartirlos. Por cierto, ya vi la película de Ma vie de courgette, Mi vida de calabacín. Es una película de animación y ahorita vamos a hablar un poquito sobre cómo sacar inspiración de las películas y los films también. Me gustó mucho, te voy a dejar el link en la descripción si te interesa verla. Y también en la descripción vas a poder encontrar el link para descargar mi libro y que puedas leer los primeros capítulos. Para que puedas darte una idea de qué trata, de qué escribo. De hecho, la playera que traigo puesta, esta también es una ilustración del libro. Entonces, estas playeras también las vendo. ¿Ja? Pero bueno, si te quieres conocer la historia y obviamente vas a ver ahí de qué se trata, de dónde saqué inspiración, porque es muy obvio, pues también te lo dejo en la descripción para que lo conozcas. Y bueno, comenzando ya en el terreno de estoy bloqueado creativamente, estoy haciendo una obra o estoy escribiendo una novela, pero ya no sé cómo continuar. ¿De dónde saco inspiración? Pues bien, número uno, de otros libros. Una forma de sacar inspiración es leer. Leer mucho. A mí me gustan mucho los libros, me gusta mucho leer. Desafortunadamente en estos momentos ya no leo tanto como antes leía o como me hubiera gustado leer. Pero leer siempre va a ser una fuente de inspiración. Y leer no solo te ayuda a conocer cosas nuevas, a tener contacto con ideas nuevas, sino que además leer te enseña a escribir. Es decir, si tú eres escritor, si tú escribes novelas, si tú escribes poesía, el que leas libros de distintos géneros o de distintos tipos, ensayo, novela, textos científicos, etc., también te va a enseñar a dominar el vocabulario. Es decir, a conocer nuevas frases, a conocer nuevos términos, sinónimos, expresiones. Porque a lo mejor ahorita tienes un vocabulario que es muy amplio, pero conforme vas leyendo descubres que hay nuevas maneras de expresarte o descubres que hay nuevas formas de decir lo mismo para que en un mismo párrafo no repitas 20 veces pero. Y que tengas pero, sin embargo, y que no pongas más sin embargo, sino que pongas sin embargo con base en, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante leer? Porque leer te pone
primera parte de que te ayuda a escribir, te pone en contacto con ideas nuevas. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho la fantasía, por eso escribo fantasía, escribo sobre dragones, obviamente, escribo sobre historias de héroes. Y pues bueno, creo que es muy marcado que tomé inspiración de las obras más populares, o sea, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, Juego de Tronos, Harry Potter, toda la saga completa, etcétera, etcétera. Pero también la idea es que leas cosas que quizás no son tan de tu estilo. ¿Por qué? Porque J.R.R. Tolkien no se inspiró solamente en orcos y en elfos para hacer El Señor de los Anillos. George R.R. Martin no solamente leyó a Tolkien y El Señor de los Anillos para hacer Juego de Tronos. Y J.K. Rowling no solamente leyó El Señor de los Anillos para hacer Harry Potter, sino que ellos tenían referencias de otras cosas más atrás que sus obras. Entonces, si te gusta la fantasía, si te gusta la ficción, está muy padre que leas cosas de ficción. O sea, está padre que leas Juego de Tronos, que leas El Señor de los Anillos, que leas Harry Potter, etcétera, etcétera. Pero si son tus únicas referencias, pues al final es lo único de lo que puedes tomar inspiración, de lo que puedes tomar cosas, y al final tu obra va a terminar pareciéndose al Señor de los Anillos, a Juego de Tronos, a Harry Potter, a etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que sí, leas ese tipo de novelas, pero también te recomiendo leer cosas distintas, cosas que quizás no son tanto de tu área o de tu estilo. No quiere decir que leas cosas que no te gusten. Quiere decir que además de eso, leas otras cosas. Por ejemplo, en este sentido, algo que te puede servir mucho de inspiración es leer mitología. La mitología existe en todas las civilizaciones, en todas las culturas y es muchísimo más antigua que las novelas que tenemos hoy en día. Entonces, ¿dónde se inspiró J.R.R. Tolkien para hacer El Señor de los Anillos? Pues tomó inspiración de criaturas fantásticas que ya existían, como los elfos, como los magos, como los dragones, pero él estudió, él era lingüista, entonces él inventó la lengua de los elfos a partir de lenguas que ya existían y que él había estudiado. Y algo que él buscaba hacer con El Señor de los Anillos era crear una mitología británica, porque él sentía que esta parte de Camelot, el rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, pues eran como una mezcla entre británico y francés y que tenía mucha influencia francesa, y él buscaba una mitología que correspondiera más a Inglaterra, a Gran Bretaña. Y entonces se dedicó a estudiar distintas fuentes mitológicas para crear sus historias. Si tú lees a J.K. Rowling, pues igual tiene elfos, igual tiene criaturas fantásticas, tiene trolls, etc. Pero pues ella también se inspiró en gran parte de mitología ya existente europea, como los duendes, como las hadas, los unicornios, los centauros, etc. Entonces, hay muchos recursos de la mitología que puedes ocupar. Y Joseph Campbell, que también fue un historiador, él creó una teoría que se llama el monomito. El monomito o el camino del héroe quiere decir que todas las historias a lo largo de la humanidad, todas las historias heroicas, todas las historias épicas, se pueden resumir en una sola historia. Es decir, que no importa qué tan diversas sean las culturas, siempre la historia se va a resumir en el viaje del héroe que está en un punto de su vida en el que es forzado o elige salir de su vida cotidiana, parte a la aventura, pasa un camino de pruebas para obtener un regalo que normalmente es una sabiduría superior o algo así, y regresa al mundo para entregar eso que encontró a sus semejantes. Entonces, Joseph Campbell resume toda la mitología universal en este camino del héroe. Y si tú comienzas a leer diferentes tipos de mitología, por ejemplo, yo soy de México, entonces a mí me gusta mucho la mitología americana, sobre todo la de los aztecas o mexicas, y también la de los mayas, pues empiezas a descubrir nuevas historias, comienzas a descubrir dioses,
comienzas a descubrir héroes nuevos que con los que quizás no estabas tan familiarizado y que te puedan servir de inspiración para muchas otras cosas más allá de solamente duendes, trolls y elfos. Y a su vez, por ejemplo, está la mitología romana, está la mitología griega, en donde están los titanes, los dioses del Olimpo. Entonces tienes muchos recursos de los cuales extraer cosas, de los cuales darte ideas y que puedes ocupar. Otra cosa que te recomiendo también leer, y si no leer, porque dices, bueno, es que no tengo tanto tiempo para leer, en estos momentos yo no estoy leyendo tanto como me gustaría. Pero el punto es absorber ideas nuevas, estar en contacto siempre con nuevas ideas. Y algo con lo que puedes estar en contacto es también aprendiendo historia. ¿Por qué historia? Pues nos lo enseñan en la escuela como algo súper aburrido, que hay que aprenderse nombres, que hay que aprenderse fechas, que en 1810 comienza la independencia de México y entonces el cura Miguel Hidalgo. No, no ese tipo de historia, sino que puedes encontrar, de hecho en YouTube, muchísimos videos al respecto, puedes encontrar canales completos de historia, pero que te cuentan una historia resumida, una historia compacta, una historia entendible. ¿Y por qué estudiar historia? Bueno, básicamente pues dos razones. Una, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Entonces, estudiar historia nos enseña a apreciar nuestras raíces, a apreciar nuestra cultura, a saber de dónde venimos, a entender por qué el mundo es como es, porque no fue hasta que me metí a estudiar, no sé, la historia de Rusia, la historia de Estados Unidos, la historia de Europa, la historia de México, que entonces muchas cosas comenzaron a tener sentido en mi cabeza y dije, ah, entonces por eso México es un país así y así, por eso cuando ves la historia de Japón, ah, por eso los japoneses en esos momentos se comportan así y tienen estas costumbres. Te metes a la historia de Europa y, ah, ahora entiendo por qué los europeos tienen estas concepciones sobre ciertas cosas. Entonces empiezas a entender el mundo actual. Y la otra, pues básicamente es porque quien no aprendió de su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, si no aprendemos de nuestros errores del pasado, nuestros errores históricos, pues vamos a estar repitiéndolos constantemente. Y creo que mejor ejemplo que ese no hay como el de Hitler, que creó el partido nazi. Y que del partido nazi, pues crea nada, se desenvuelve o detona la Segunda Guerra Mundial y ocurre el Holocausto con exterminio de judíos, de homosexuales, de gitanos, en fin, una catástrofe a nivel mundial. Y que cuando tú analizas los hechos desde antes de la Primera Guerra Mundial, cómo sucede la Primera Guerra Mundial, cómo se da ese periodo entre las dos guerras, las tensiones que había entre los países, cómo él sube al poder y todo desemboca en una segunda guerra mundial en un periodo menor a 100 años. Y entonces estudias no las fechas, no los nombres, sino qué fue lo que pasó, por qué pasó, cómo es que pasó y cuáles fueron las consecuencias de eso. Y que de ahí, o sea, de la Segunda Guerra Mundial nace la Unión Soviética y luego la Guerra Fría con Estados Unidos, y entonces ves todo ese periodo como como una sola línea de tiempo, y entonces cuando dices, ah, no manches, por eso pasó esto. Y ahorita, si analizamos, por ejemplo, a Donald Trump con su propuesta de construir un muro con México, de lo que está haciendo con los migrantes, de apresar a las familias y de separar a los padres de los hijos y encierra a los niños en cárceles separadas, la migración que está ocurriendo desde Honduras a México o desde países de Latinoamérica a México, y luego lo comparas con la migración que está pasando de África a Europa, y entonces es, ah, espera, estamos repitiendo los mismos patrones que hace menos de 100 años desembocaron en una Primera Guerra Mundial y luego en una Segunda Guerra Mundial. Y entonces él está haciendo exactamente lo mismo que Hitler hizo, pero nadie lo condena porque nadie cree que vaya a pasar lo mismo. Entonces la historia nos enseña a ver esas señales que empiezan a ocurrir y que dices, oh, ahora creo que esto va por mal camino. Entonces, de todo eso puedes obtener también muchos recursos para armar una línea de tiempo histórica, para representarlo en alguna pintura, para
tomar influencias del arte de ciertas civilizaciones. Y entonces eso te va a permitir tener muchos recursos de dónde jalar para continuar con tus obras de arte, sea el dominio que sea, si te dedicas a la escultura, si te dedicas a la pintura, si haces música, también te va a servir como para encontrar ideas de las cuales puedes apoyarte para crear música también. Recordemos que mucha de la música que existe hoy en día, por ejemplo, a mis amigos les estoy enseñando, a mis amigos, a mis alumnos en mi liceo, les enseñé la canción de Latinoamérica. Y pues básicamente la canción de Latinoamérica de Calle 13, pues también es una canción de protesta y una canción de un reflejo histórico del contexto en el que está Latinoamérica hoy en día. O hace unos años que fue cuando la compusieron. Entonces, estudiar todo esto te permite tener muchos recursos de los cuales inspirarte para crear cosas nuevas. Y hablando del arte, de las sociedades, de la mitología, de toda esta parte, pues lo que sigue también es, que tengo minutos, lo que sigue es visita museos, sal de tu zona de confort, descubre, si eres artista, yo me imagino que te gusta el arte, y si te gusta el arte, pues no hay mejor forma de conocer arte que ir a los museos, visitar sitios históricos, visitar exposiciones culturales, etc. Si tú ves mi librero, acá en Francia no, porque acá no tengo nada, pero si tuvieras mi librero en México, tengo como tres grandes secciones. Cómics, porque soy fan de los cómics. Libros de fantasía, porque soy fan de los libros de fantasía. Y catálogos de arte. ¿Por qué catálogos de arte? Porque me sirven como referencia para escritos y para dibujos. Este es el catálogo del British Museum, de las obras del Museo Británico de Londres. También tengo un video del Museo Británico, si te interesa te lo voy a dejar en la descripción y en una notita por aquí arriba para que puedas verlo y para que conozcas qué hay ahí, qué obras puedes encontrar, sobre qué civilizaciones tiene cada área el Museo Británico y eso también te puede servir de inspiración para hacer nuevas cosas. Entonces, visita museos, sal a conocer tu ciudad. Si no puedes viajar o dices, no, es que no puedo como desplazarme a grandes lugares como ir al Museo Británico hasta allá, no es necesario. Yo soy originario de la ciudad de Puebla y después de que salí a vivir fuera de Puebla y regresé, y varios amigos vinieron a visitarme y yo la hice de guía de turistas para mis amigos. Normalmente antes yo decía, pues es que en Puebla no hay nada para hacer, o sea, solo sales el fin de semana, vas al cine, vas al centro y ya. Y yo, qué equivocada estaba. Hay muchísimas cosas para hacer en Puebla. Y Puebla es una ciudad pequeña, relativamente. O sea, no es tan grande comparada como, por ejemplo, el DF o Monterrey o Guadalajara. Entonces, aún así, hay muchísimas cosas para hacer. O sea, descubres el centro histórico, descubres monumentos, descubres museos, descubres cosas que pasaron en tu ciudad que a lo mejor tú ni estabas enterado. Y cosas que yo nunca había visitado antes, por ejemplo, el Museo de Ferrocarriles o la Casa de los Hermanos Cerdán, que es donde comenzó la Revolución Mexicana, pues yo nunca los había visitado en mi vida y toda mi vida había vivido ahí, por ejemplo. Entonces, descubre tu ciudad, sale a explorar, conoce museos. Por ejemplo, yo apenas fui al Museo de Rodin. Y hablando de arte, también voy a hacer un video del Museo de Rodin próximamente, para que lo puedas ver. Rodin fue un escultor francés que trabajó en Bélgica y aquí en París, y su museo está en París con sus obras más representativas. Y bueno, hablando de arte y por qué es importante el arte para tomar inspiración, yo creo que es un poco obvio, pero te quiero hablar de un cuadro que se llama El Saturno devorando a sus hijos. Es de Francisco de Goya. La verdad es un cuadro sumamente aterrador por problemas de edición. Te voy a dejar el link en la descripción para que puedas ver la pintura. Pero algo interesante sobre esta pintura es que Guillermo del Toro, en El laberinto del fauno, cuando él estaba haciendo la película, el personaje del hombre pálido, este que se pone los ojos en las manos y sale así, dice que para hacer ese personaje se inspiró precisamente del cuadro de Goya
que es Saturno devorando a sus hijos. Y justamente el cuadro de Saturno devorando a sus hijos me recuerda mucho a un escrito de H.P. Lovecraft, que es un escritor de terror. Y el cuento que relata se llama El modelo de Pigman o Pigman's Model en inglés, que es un relato de terror. Y cuando yo lo leí, automáticamente me remitió al cuadro de Goya de Saturno devorando a sus hijos. Y de hecho, en el Museo Rodin hay una escultura inspirada en un pasaje de la Divina Comedia, que es un poema de Dante Alighieri, Dante Alighieri fue un poeta italiano que vivió en el siglo XII y XIII, 1200 a 1300, y que escribió la Divina Comedia, que es un viaje a través del infierno, purgatorio y el cielo. Y inspirado en uno de estos pasajes, Rodin crea una escultura que se llama Ugolin. En realidad se pronunciaría Ugolán. Ugolán devorando a sus hijos, que es esta escultura de acá, que también me remite mucho al cuadro de Goya de Saturno devorando a sus hijos. Y Saturno devorando a sus hijos, a su vez, está inspirado en el titán Saturno, que devora a los dioses del Olimpo, que son sus hijos, de la mitología griega. Entonces, si te pones a pensar en todo eso, o sea, es un pasaje mitológico griego de hace miles de años que inspiró un pasaje en una poesía de Dante Alighieri. O sea, no lo inspiró directamente, pero tiene alegorías con un poema que más tarde inspiró una escultura que también se ve referenciada en una pintura y que al final llegó al cine en la película del Laberinto del Fauno como el hombre pálido. Entonces, fíjate cuántas cosas salen de la mitología y cómo el arte se va reinventando a sí misma a través de distintos medios, a través de distintos soportes, desde la tradición oral, pasando por la poesía, por la escultura, la pintura, hasta llegar al cine. Entonces, realmente puedes sacar inspiración de casi cualquier lado mientras conozcas muchas cosas. Mientras más conozcas, más recursos vas a tener para poder sacar inspiración y para poder crear cosas nuevas. Y bueno, no finalmente, una cosa antes ¿de dónde más te recomiendo sacar inspiración? Es una nota, aprende otro idioma. Los idiomas son la puerta. Más bien es la llave que te va a abrir la puerta al mundo. Entonces, si tú aprendes a hablar otro idioma, además de tu lengua materna, eso te va a servir muchísimo porque hay muchas cosas que no están escritas en tu idioma. Hay muchos videos que no están hablados en tu idioma. Hay muchas películas que si tú las ves en su idioma original, sin subtítulos o sin traducción, descubres que tienen cosas que no se o expresiones o palabras que no se pueden traducir o que no se pueden, a lo mejor juegos de palabras que cuando los cambias a otro idioma no funcionan. Y acá, spoiler alert, como el capítulo de Hodor en Game of Thrones, que traducido al español no funciona. Fin del spoiler. Pero entonces aprender otro idioma también te permite conectar con otra cultura. ¿Qué idioma te recomiendo aprender? El que tú quieras. No aprendas un idioma por obligación, aprende un idioma nuevo porque te gusta. Yo primeramente aprendí inglés porque me gusta mucho jugar Yu-Gi-Oh! Y las cartas estaban en inglés y no quería que me chamaquearan jugando, entonces por eso aprendí inglés. Y aprendí francés para venir a Francia. Y si quieres saber cómo le hice para llegar a Francia y para estar viviendo en París, también te voy a dejar acá y en la descripción un video para que sepas cómo le puedes hacer para irte a vivir a otro lugar. Y esa sería la última parte del video. ¿De dónde puedes sacar inspiración? ¿De dónde yo he más sacado inspiración? De mis viajes. Viaja mucho, ve a lugares que no conozcas, conoce gente nueva, descubre lugares nuevos, visita monumentos, visita ciudades. La verdad es que muchos de los de cosas que vienen aquí en el libro, de hecho aquí en el libro voy a buscar ahorita rápidamente,
Tengo mapas como este, mapas de los lugares, tengo dibujos de los dragones, de los personajes, por ejemplo este o este otro. Entonces, mucha de la inspiración de la que provinieron tanto los lugares, los mapas, los dragones, etc., pues son de lugares que yo había visitado. Muchas de las cosas están inspiradas en ciudades, muchas de las cosas están inspiradas en cosas que a mí me pasaron viajando, porque si lees libros o si ves un video en YouTube o si te comienzas a ver documentales, pues vas a conocer muchísimas cosas. Pero cuando sales de tu casa y viajas y conoces, sales a explorar el mundo, descubres que las cosas a veces no son como te las cuentan o no son como te imaginabas. Entonces, por ejemplo, yo fui a Marruecos, ya visité África, se siente bien bonito decir que ya fui a África, y yo fui al desierto del Sahara, tomé un tour junto con mi hermana al desierto del Sahara. Y pues normalmente te dicen desierto, de hecho aquí en Europa era invierno, hace un montón de frío, y lo que yo dije, bueno, voy a ir a Marruecos, voy a ir al desierto para escaparme del frío, irme al calor. Muy bien. Llego a Marruecos, tomamos un tour al desierto, teníamos que atravesar las montañas en la van y después de las montañas llegábamos a una zona que se llama Nayacasvas, que son ciudades hechas de arcilla, que es donde se grabó la película de Gladiador, que ya es un poco vieja, pero de ahí también tomé cierta inspiración para las cosas. Y bueno, de las cosas que me sorprendieron en ese viaje es... En África hay nopales. ¡No mames, hay nopales! En México tenemos los nopales, que son una especie de cactus planos, que de hecho están en el escudo nacional. El escudo nacional, el águila y la serpiente están sobre un nopal. Y de repente, ¡wow! ¡No manches! ¡Hay nopales en África! Eso sí me sorprendió muchísimo. Y luego llego al desierto y llegando al desierto nos toca una tormenta de arena. Y la arena, o sea, cuando te pasa el viento con la arena, es como si te pasaran papel de lija por la piel, se siente súper áspero, súper rasposo. Y luego en la noche estábamos en las tiendas, que eran las casas de los nómadas bereber, y empezó a llover y a granizar en la noche, había un montón de viento, hacía un montón de frío en el desierto. Salimos al otro día a dar un... Bueno, subimos a los camellos para pasear por el desierto, subimos a las dunas. Se ve espectacular el amanecer saliendo el sol con las dunas ahí. Y regresamos a través de las montañas y en las montañas nos tocó nieve. ¡Nieve! Yo estaba escapando del frío y me tocó nieve. Atravesando las montañas y estaba completamente nevado, estaba nevando en ese momento. Yo venía así con una playera y un pants. Y, o sea, así de frío estaba. Así de frío. Y entonces fue así como de... No era absolutamente nada de lo que yo me había imaginado en un principio. No se comparaba en nada con lo que yo había... con mi expectativa de lo que yo iba a ver. O sea, fue mil veces más extraordinario. Entonces, cuando tú vives esas experiencias, cuando conoces eso y lo ves en carne propia y dices, wow, no manches, o sea, es impresionante, de ahí es de donde sacas inspiración. O sea, no nada más como de verlo en la pantalla y de lejos, sino el ir para allá y verlo y estar ahí presente, mucha de la inspiración que vas a obtener va a ser de las experiencias que viviste. Y eso es muy difícil que alguien te lo pueda copiar o que te puedan acusar de haberlo copiado de alguien más. Porque simple y sencillamente es algo que tú viviste y que es tuyo y que tú te lo apropiaste y nació de ti. Entonces, mi última recomendación es viaja, viaja muchísimo, conoce muchos lugares y siempre ve a explorar el mundo y a vivir experiencias nuevas. Y de ahí seguramente vas a sacar inspiración. Entonces, ahorita estoy un poco gripientado, perdón por la voz de garbanzo, pero... Está haciendo mucho frío, estoy un poco enfermo. Hasta aquí llega el video de inspiración. Si te interesa conocer
El Museo Británico, te voy a dejar en la descripción el video que hice cuando fui a visitar el museo para que sepas qué obras hay ahí. También si te interesa saber de qué trata mi libro, ver las ilustraciones, conocer la historia, te voy a dejar en la descripción del video el link para que lo descargues y lo puedas leer. Y finalmente, si quieres conocer un poquito más del mundo, ya ahorita estoy viviendo en París. Y voy a hacer una lista de reproducción, de la cual este es el primer video. Ahorita ya existe la lista de reproducción con algunos videos, se llama tal cual Inspiración, Arte y Viajes. La puedes buscar en mi canal, ahí hay muchos videos que ya hice. Pero aprovechando que estoy en París, voy a estar subiendo regularmente videos una vez a la semana sobre monumentos, lugares turísticos en París, museos que tienes que ir a visitar. Pero no nada más como el clásico top 10 de cosas que tienes que ver en París o qué visitar en París si tienes 3 días, porque de esos hay muchísimos y la verdad yo siento que te va a servir más de inspiración conocer la historia del lugar, por qué es importante ir a verlo, cómo es por dentro, qué acontecimientos ocurrieron ahí y que te cuente un poco más sobre la historia del lugar, más allá de solamente, ay, pues llegas, te tomas la selfie y ya, para eso vas. Entonces voy a ir subiendo regularmente videos cada semana de lugares turísticos que visita acá en París, lugares no tan turísticos y cosas que si alguna vez llegas a venir a Francia no te puedes perder. Entonces eso también es para que tomes inspiración, para que sigas el canal, suscríbete, dale like a la página de Facebook que es Crowdloom Multiverse, así como se escribe este. Crowdloom Multiverse es la página de Facebook. Y bueno. Hasta aquí llega el video, espero que te haya servido. Dale like, compártelo, suscríbete al canal, descarga el libro y nos estamos viendo la próxima semana con el primer monumento de París. ¿Sale? Hasta luego, mundo. Los quiero mucho. Gracias a todos los que ya se suscribieron. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye.